Lléname, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muy bien, amigo, lo hicimos muy bien, ¿no? Se recupere pronto, no tan solo a nuestro amigo Adrián, el señor gobernador también, que se recupere, y nuestros socios que están un poco delicados de salud, don Juan Villalobos, que se recupere pronto, don Joel Tapia, deseamos de todo corazón que se recupere. Bueno, y darle las gracias a las autoridades que nos acompañan nuevamente. Este es el segundo año que estoy yo como presidente del sindicato. Y muy agradecido, y ojalá lo sigan acompañando siempre. Nada más de agradecer al público, a los socios que nos están acompañando, que no los veo todos, pero ya les vamos a tirar la oreja en las reuniones, que tienen que estar acá, ¿ya? A los bailes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá el año próximo también. A nuestro baile del Carmen, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por apoyarnos. ¿Ya? Eso, ya, y divertámonos, pidamos a Dios para que todo salga bien, y muchas gracias. Es por eso que hoy es un día muy especial para nosotros, en lo cual queremos compartirlo con todos ustedes, para que nuestro patrón nos bendiga en las labores diarias que hacemos en alta mar como también en tierra. También quiero hacerles un llamado a las autoridades locales y regionales, que lo sigan apoyando en nuestras tareas de pesca, ya que el trabajo que nosotros realizamos no solo se beneficia a nuestra familia, sino que también la comuna de Los Vilos. No, bien, yo estoy súper orgulloso que la gente se está acercando. Eso sí, mis compañeros deberían estar más, o sea, todos de estar acá, no solamente algunos, sino que todos, porque esta fiesta es de nosotros. Ahora que se decreta como el 29, el Día Nacional del Pescador, tenemos que apoyarlo y aprovechar esta instancia que nos está dando el gobierno para unirnos. Bueno, y además de que, ¿no es cierto?, cada vez que ustedes entran al mar, ¿no es cierto?, se encomiendan, ¿no es cierto? Sí, no, sí, aquí todas las veces en las mañanas cuando sale, se hace una petición a San Pedro para que no ocurra nada, ¿sí? Pero contentísimo que haya harto público, se ve que la gente está bien contenta. Y esperar que el próximo año también, y dar las gracias a la municipalidad por los apoyos, a la minera, a nosotros también, que nosotros también ponimos, porque esto no es parado. Esto lo hacemos entre todos. Sí, pues lo hacemos entre todos. Todos los ponimos aquí para hacer esta fiesta. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, ustedes siempre están acá con nosotros y seguimos. Y muchísimas gracias. ¿Ya? Bueno, destacar dos cosas muy importantes. La primera es que es la primera fiesta de San Pedro que estamos celebrando en el mes de junio. La segunda es la unidad que han manifestado las dos organizaciones acá de esta caleta por primera vez unidas, la Asociación Gremial y el Sindicato, para organizar la fiesta. Así que también felicitar a los pescadores por esa unidad. Y indudablemente siempre esta fiesta es un gran esfuerzo que los pescadores realizan para poder manifestarse y poder celebrar a su santo patrono.
sobre todo, ¿no es cierto?, teniendo en consideración el peligroso trabajo que ellos realizan cada vez que se meten al mar, y indudablemente siempre quieren recibir la bendición de su santo patrón, y por eso que siempre están dados a cumplir, ¿no es cierto?, con la devoción de todos los meses de junio de cada año, realizarle su fiesta. Así que felicitaciones, una muy bonita fiesta, un gran esfuerzo como siempre de ellos, y a seguir, ¿no es cierto?, luchando y trabajando. Nosotros estamos como Consejo Regional y como Gobierno Regional, junto a la Intendenta y al Consejo, tratando de implementar cada una de las caletas de nuestra región. Y también a esta caleta vienen algunos proyectos que están en este momento en perfil de proyecto y que son muy, muy necesarios para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan desarrollar de mejor forma su trabajo. Realmente muy contento de poder participar el día de hoy. La verdad es que desde el inicio, ¿cierto?, desde la misa que nos dio el padre Luis Lazo, con un mensaje muy claro respecto de la necesaria transparencia de todas nuestras instituciones, llámese pública, llámese privada, ¿cierto? Es muy importante eso, a lo cual yo le agrego la unidad. Hoy día vemos que la Caleta de las Conchas, ¿cierto?, hoy día tiene dos organizaciones, sindicato y asociación gremial, y esta fiesta la hacen de manera conjunta, pero también, como llamado la gran familia de la pesca artesanal de nuestra comuna, también vemos, digamos, presencia, ¿cierto?, de todas las demás caletas. Estamos contentos con este inicio de esta fiesta San Pedro. Ya la próxima semana tenemos la fiesta de San Pedro, de la Caleta San Pedro, de Pichidangui y también de Chihuahuaco, y también el resto de caletas tienen algunas otras actividades programadas. Esperamos poder acompañarlo a cada uno de ellos. Es importante esta fiesta, ¿cierto?, porque sin lugar a dudas que tiene un componente importante en la religiosidad. También es muy relevante, ¿cierto?, que este tipo de actividades atrae al turismo, y nosotros lo que necesitamos como comuna efectivamente es poder relevar esta área. Así que contento y muchas felicitaciones a los dirigentes y dirigentes de la Caleta de las Conchas. Y la verdad, hemos querido acompañar a la comunidad y específicamente a la Asociación Gremial de Pescadores en su actividad y en la celebración del Santo de San Pedro y San Pablo. La verdad, me parece una actividad muy hermosa, muy, muy arraigada en nuestra cultura. Sí, hoy día nos encontramos acá en la Caleta Las Conchas, dando el inicio a las fiestas de San Pedro. Esto es una tradición en Los Vilos, que se celebre el patrono de ellos, de todos los pescadores. Y bueno, ellos, cada uno se preocupa, cada caleta, de darle el realce que se merece esta fiesta. Y hoy día se ha iniciado acá con una ceremonia, con bailes chinos y después una convivencia. Así que, bueno, que la comunidad sepa de que estas festividades siempre se van a celebrar, porque somos a orilla de mar, tenemos pescadores y el patrono de ellos es San Pedro. Pero yo sigo insistiendo que esta fiesta debería ser una sola fiesta institucional, que se pueda hacer, se junten todas las caletas, que no tengan egoísmo entre sí, y poder hacer una fiesta con mucho realce, porque nosotros somos un balneario turístico que necesitamos atraer al turista. ¿Y cómo podemos atraer un turista? Es haciendo una fiesta en grande, pero todas en conjunto. Que dure los 3 días, ¿no? Y que se quiten las mezquindades. Y se puede empezar un viernes y se termina un domingo, y van participando todas las caletas como en una oportunidad se hizo, y fue un éxito. Así que yo le pido a los pescadores que piensen en esto, que nos apoyen y poder llegar a lograr que algún día sea una fiesta en conjunto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias.